Grupo Cero Televisión. Compañeras, la querida, ¿cómo va? Estábamos ansiosas. Aquí estamos de nuevo. Qué bien. ¿Comenzar o por marcharse? Ah, buena pregunta. Estamos próximos a las vacaciones, ¿no? Vacaciones santillana. El próximo programa sería el último. Así es. Y entramos en un receso. Qué fuerte, ¿cuándo volvemos? No, no digas esas cosas. ¿Cómo que el último? El último de la temporada. De la temporada, por eso. ¿Cuándo volvemos? En septiembre. Septiembre. Bueno, no nos hemos ido todavía. Pero nos estamos preparando ya. Yo tengo casi el traje de baño puesto, casi. Casi, casi. Ay, sí. ¿Cuántos días hace que lo tenés puesto? Elena ya está. Pestecillo. Yo me vine aquí para despediros también. Ah. Ahora que unos se van para allá, otros vienen para acá. Qué lío. Hoy está Laura de Málaga que vino a visitar. Una intrusa. Laura está en Madrid. Sí, está como la casa de Bernarda. ¿No? ¿Cómo ha sido, Laura, cómo ha sido la experiencia? Ha sido casi religiosa. ¿Experiencia sexual? ¿A cruzar el charco? Ah. Bueno, más que el charco, la zona seca. La tierra. ¿Tuviste en medio del charco? ¿Tuviste alguna experiencia? Siempre se tienen experiencias. Cuenta. No, pero me estabas contando hace un rato que habías llegado y habías encontrado un panorama, ¿no? En relación con el orgullo gay, con la fiesta. Claro, yo no lo sabía exactamente, había escuchado el orgullo gay, pero he visto un montón de gente, grupos de personas, no sé, de Italia, de Francia, de Alemania, un montón de grupos, hombres muy fornidos, cogidos de la mano, mujeres. Aquí vivimos así. Fiesta. Pues, fiesta. Claro, yo dije, uy, qué moderno. Día a día. Y todo. Yo, qué moderno, que hay un montón de gente. ¿Dónde por lo has visto? ¿Dónde lo viste? Por Gran Vía, Plaza Gran Vía. De España, la Plaza de los Cubos. A la mañana del domingo, ¿no? Estamos y bueno, en la mañana del domingo la gente un poquito tocada, la verdad, un poco achispada. Es una ciudad cultural, Madrid. Bienvenida a la cultura. Ahí está llena de poetas que campan libremente por poetas los escenarios, escriben, por los teatros, ahí en las ciudades dispuestos para los artistas y los poetas. Es una ciudad muy cultural. Sí, es que no se me ha sorprendido esta mañana. A mí me parece que te estás burlando, Elena. Lo decís con una sorna. No, son poetas, es una sí. Burla, ¿no? Se beben cuatro whiskies y hacen unos versos. Poesía, sí. ¿Pero qué se reivindica exactamente? Porque el orgullo... La libertad. ¿Pero la libertad qué es? Porque... La libertad es salir del armario. Porque según dice Menasa, cuando sales del armario hay ya tu sexualidad. No, la libertad en Madrid es salir a la terraza de Madrid, a la cerveza de Madrid, la cerveza de Ayuso, la mejor cerveza del mundo. Bueno, pero ahora todo eso es como las mujeres maltratadas, es un asunto muy politizado. Había 3 o 4 ministros en la manifestación, es decir, que ya no se sabe lo que están reivindicando. Pero la sexualidad también es una cosa que está ahora súper politizada, porque... ¿Pero de qué sexualidad hablamos? De cualquiera, porque de la neurosis, ¿no? De la sexualidad de los neuróticos. No. Si tienes que decir soy homosexual o soy heterosexual, ya más politizado que eso no hay nada, que tengas que decirlo, declararlo públicamente... Es que hay cosas que pertenecen a la vida privada de las personas, ¿no? Yo qué sé, a la gente que le importa con quién me acuesto. Es que eso es algo que tiene que... Ay, Laura, cuenta. En el ámbito privado. Lo puedes contar petit comité, pero claro, a la gente que le importa con quién te va o quién no. Por eso soy más moderno. Ya. Al contrario, porque luego está la gente que te juzga, luego no sé qué... Los estados que, claro. ¿No? Que juegan con eso, que con la...
que al final se normalizan, que al final decir eso es para... Pero ves cómo dicen que siempre hay que denunciar todo. Las mujeres maltratadas tienen que denunciar al marido, cuando sabemos que después el marido pega más fuerte. ¿No? Digo, claro, todo el mundo tiene que denunciarse a sí mismo. Denunciar. Así, todo el mundo tiene mismo. Que decir, mira, yo tengo esos vicios. Claro. Mira, yo, ¿no? Como mucho. Bueno, en general eso se ve. Pero, ¿no? Es como que cada uno tiene que enseñar en primer plano, denunciar su neurosis. Y después se le aplaude, además, se le aplaude. Sí, sí. Y además, ahora, neurosis, más que neurosis, porque ya... Buah, yo qué sé si esto es muy fuerte decirlo así, pero transformarse el cuerpo, cómo se transforman, ¿no? Es una cosa del imaginario, es una cosa como muy... Pero, ¿sabes? Es como, sí, ¿no? Cuando decimos que en el proceso del sujeto primero tiene que ser semejante para poder ser diferente, saltan eso de semejante, se van directamente al diferente. Entonces, hay muchos que quieren enseñar que tienen una sexualidad diferente. No sé por qué. Esta semana me encontré con unos videos que hablaban del intersexo. ¿Sabéis lo que es el intersexo? Yo qué sé, ya. Yo sé lo que es el internet. El intersexo, son personas que tienen un sexo definido, masculino o femenino, pero que tienen trastornos en las hormonas, puedo pensar, ¿no? Entonces, por ejemplo, había una chica que tenía barba y además lo tenía solamente la barba, pero solamente en el cuello, no tenía pecho, ¿no? No tenía cadera, entonces... Pero antes lo que se hacía, se regulaba eso, se tomaba hormonas para hacer desaparecer lo que no correspondía y que ella se posicionase como mujer. Pero ahora no le gusta esa ambigüedad, que no se sabe si es hombre o si es mujer. La madre fálica, es que todo eso recuerda... ¿Y esos bichos piensan? Todopoderoso, que tiene todo. Tienen pensamiento. Piensan hasta ahí, Norma, piensan hasta ahí. Piensas, quiero ser yo mismo y, sí, y no quiero estar toda la vida medicándome o toda la vida depilándome. No, ellos voy a dejar mi naturalidad. Reivindican que cómo voy a aplicar lo que dicen los médicos si eso yo salí así. Claro, no es una... Porque, no, como que mi diferencia, ¿no? Voy a poner, por eso decía, ¿no? Que parece que se saltan lo de somos semejantes, sino que ellos directamente... Pero bueno, eso tampoco está, digo, si es así, pero es que hay gente que se hormona a propósito, que se transforma el cuerpo, ¿no? Bueno, pero en todos los casos es como enseñar un trastorno, ¿no? Si, ¿cuál es la principal dificultad del ser humano? Poder posicionarse, ¿no? Como dice Menaza, apropiarse del cuerpo que te ha tocado, en el cual te ha tocado vivir. Dice, cuando habla de la verdadera pelea, es la pelea de uno con su sexualidad masculina y su sexualidad femenina, ¿no? Claro, que así el hecho de que uno nazca con un cuerpo masculino, es que con un genital masculino o femenino, no te hace ser hombre o mujer, que eso es una construcción. Y claro, hay una forma de pensar ahora que uno cree que como que naces, como dicen, cuerpo de mujer o un cuerpo de hombre, como que ya es de nacimiento, pero es una construcción. Primero hay que hacer el cuerpo biológico, se hace a través de las palabras. Y a mí me parece que se está utilizando de manera política conceptos que no están tratando hay de repudio también, ¿no? Porque decíamos la vez pasada que era la tercera contradicción, ¿no? Ser un hombre y una mujer dentro de uno mismo. Y ahí hay la renegación, hay una renegación de algo, ¿no? O no quiero ser mujer o no quiero ser hombre. Quiero ser, no sé, lo que... Bueno, pero hay unos que dicen que no quiere ser ni una cosa ni la otra. Pero es que yo creo que ahí precisamente lo que no hay es aceptación de la diferencia. O sea, de no la heterosexualidad, de la especie que somos. Ni de la humanidad, claro. Porque primero se constituye el cuerpo. Antes del lenguaje, antes del Edipo, se hace el cuerpo en el que luego se va a montar ese sujeto psíquico, sí, digamos. Claro, además hay un cuerpo que es para la reproducción. Y luego hay otra cosa que es la sexualidad en el hacer, en la construcción social. Claro, y eso no depende de tu órgano genital o de tu conformidad, ¿no? Luego bueno, también pero tú te presentas al mundo como una mujer, ¿no?
¿no? Porque los otros pueden también ser muy creativo, muy social y todo eso, digo, pero que es una posición frente al cuerpo anatómico que te claro, en el cual te ha tocado vivir, ¿no? Y hay diferencias anatómicas. También hay unos criterios de normalidad o de patología, es que como si se quisiera ¿no? igualar todos los conceptos y que todo está normalizado, la neurosis está normalizada, la perversión está normalizada, como si no hubiera que hacer un trabajo también para transformar ciertas cosas, ¿no? Sí, pero ciertas cosas que pueden ser biológicas y ciertas cosas que son psíquicas. Pero que todo el mundo tiene que hacer ese trabajo, no solamente el que se cambia el sexo, el que se corta, ¿no? Ejecuta la castración realmente en su... O se la pone. Pero la homosexualidad es una cosa que viene desde antiguo, porque ¿no? ahí tenés a los griegos, que eran todos amantes de los mancebos, ¿no? Y era, ¿no? Ahí lo cuenta Platón. Pero eran pensadores, tenían una capacidad mental que desarrollaban ahí en ese juego. Claro, pero era una cosa donde estaba totalmente masificado en un cuerpo, había un cuerpo y un alma. Ahora yo digo una cosa, en estos seres, ¿hay alma? ¿O es todo, todo corporal? ¿O es todo, todo del espacio figurativo? Pero es que el alma también, en ese caso, es del espacio figurativo. Es que el alma, que es un arma también, necesita un orden, necesita unos límites. No, el alma tampoco es una expansión que te ponga en contacto con el universo. Y no, el alma tiene los límites y además uno se puede relacionar con otro y ahí ya se hacen otras cosas, pero hay que establecer esa relación con los otros. Claro. Aceptar que hay otros, que somos diferentes, que hay hombres, que hay mujeres, porque parece a veces es un auténtico cacao mental con relación con esas cosas, ¿no? Claro, y también hay que pensar que las relaciones homosexuales o heterosexuales que son, porque vemos la terapia de pareja, ¿no? Que vienen parejas de homosexuales y uno hace de hombre, otro hace de mujer. O al revés. Vienen claro. dos claro. un hombre y una mujer y son dos hombres. Es que, claro, una cosa es lo que aparentemente se ve y otra es la realidad psíquica en la que están, porque es diferente. Claro, son dos construcciones distintas. Pero claro, luego hay gente que vive cómodo con eso. Gente que no, y entonces muy corporal todo, ¿no? Todo puesto en la estética. Ahora la cirugía también, ¿no? Colabora. La cirugía colabora con el cambio de sexo, bueno, de manera pero, cada vez más perfeccionistas. Pero en España, ayer escuché unos datos de un estudio que es uno de los países del mundo con más operaciones de estética, donde más se opera la gente, y además una de las operaciones más comunes era el alargamiento de pene. Bueno, ven, están en el espacio, están midiéndose todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué no trabajan más? ¿Para qué quieren una picha más larga si no saben hablar con las mujeres y, trabajan poco? Trabajan poco, quieren ser mujercitas ahí. No depende del tamaño, depende de... Son mujeres alargándose el clítoris, dime tú. ¡Qué lectura! Es que dime tú. No. Bueno, lo malo es que no fuesen mujeres. Que se comparan entre ellos, que no existe la mujer en realidad. Con papá, vale, se compara con el padre, que la tenía mal. Claro. La mujer es... No, la mujer no existe, Es mamá. Claro, todo para siempre negar a la mujer, lo femenino, la diferencia, ¿no? Bueno, para seguir en la infancia, ¿no? Claro. Para no crecer, ¿no? No hay crecimiento, están todavía y además como en esa etapa fálica o la de castrado y no castrado, el que tiene y el que no tiene, ¿no? Sí. O más atrás. Bueno, pero ahí es antes, ¿no? Porque si se quieren alargar el pene es que solamente es la etapa fálica. Todos tenemos pene. Uno más largo, otro más corto. Pero, ¿viste? Como decían en el barrio, no importa el tamaño, lo que interesa es el juego. Claro. Sí.
Sí, Norma lo aprendió muy de jovencita. Que Benassa decía que si la mujer te desea, tienes un pene, y si no te desea, no tienes pene. Digo que, claro, que es la mujer la, claro, que... Claro, pero hay que trabajar para el deseo de la mujer. Pero claro, ellos quieren hacer todo, ¿no? Fálico de nuevo, porque quieren ser el hombre y la mujer. Ellos determinan cuánto se alargan el pene, ¿no? Controlar eso. Además, hay una frasecilla que dice: dime de lo que presumes que te diré de lo que careces. ¿Cómo, cómo? Es dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. ¿No? Como claro, que el coche deportivo último está ahí como alardeando de que tiene un pedazo de coche, no sé qué, está hablando otra cosa, ¿no? Vale. Claro, claro. Pero digo que eso tendría que ser más grande, más pequeño, más corto, más largo, tendría que verse en las obras sociales, en cómo se relaciona con la gente, cómo se, claro, se relaciona en lo social, ¿no? No. Bueno, ahí, se relaciona con su pene y poco más. Ya. Yeah. ¿No? Claro. Entonces, claro, pero yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Cómo será? Porque vemos como la sociedad cada vez más infantil, cada vez más enferma, o por lo menos es lo que publicitan, que no sé si es exactamente eso, ¿no? Pero es publicitan, marketing. No sé. ¿Ah? Es marketing, comercio, es que tienen un chiringuito montado con un montón de productos que te venden de no sé qué, de no, claro, sé cuál. Por eso, que tampoco esto, hay que creerlo. Lo están tanto utilizando, bueno, pero cuando lo utilizan para el comercio. Acabo de ver que la marcha del orgullo gay es trans legal igual a justicia social. La justicia social ahora es poder cortársela o ponérsela. Eso es justicia social. Sí, está muy confundida. Y la gente no se puede ni, bueno, comprar una casa, ni te cuento. Alquilarse un pisito, no puede. Depende, te alquilan un culo y te dicen un espacio muy coqueto y acogedor donde podrás tener todo a la mano. La concha de su madre. Es decir, que no corresponden las palabras con la realidad, ¿no? Eso es muy psicótico también. O sea, pero psicótico y es una estafa. Es una estafa, es engañar a la gente. Además, claro, decirle que sus derechos están cubiertos, y el derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo digno, el derecho a que no te exploten. Pero los estafadores y los corruptos se sirven de eso, se sirven de esas técnicas para... Ya pasaba en el lejano oeste. Iván, ¿no? Bueno, ¿qué le va a hacer? Te vamos a crecer el pelo, ligará con todas las mujeres. Sí. Vendían todos los cacharros y se piraban. Sí, eso, estamos en el lejano y cercano... En el lejano oeste, ¿no? En el lejano oeste, donde no había ley y que cada uno... Claro, entraba, robaba en el banco, ¿te acordás? Permiso, ¿eh? Sí. Total el timbre. Dicen que una marca de cola, no es decir, la, bueno, cola es la bebida, ¿no? que era en principio porque era utilizada como cosa universal, como boticario de los puestos ambulantes. Ajá. Ah, eso era lo que vendían, como medicamento. Y luego lo utilizaron como refresco, pero... Claro. En principio era eso. Y ahora hay demostraciones que con eso puedes limpiar la barandilla de hierro, que te la limpia y te la deja chupi. Ya, pues imagínate el estómago cómo te lo dejará. Sí, total. Sí, pero a mí de nuevo es lo de siempre. ¿Por qué? Porque mira, negocio se puede hacer con cualquier cosa y comercio se podría hacer con cualquier cosa, pero siempre eligen... siempre van hacia lo que deteriora al ser humano, ¿no? Como lo que no deteriorar en el sentido que le hace ponerse, como regresar a ir para atrás en vez de ir para adelante, ¿no? En el progreso de la humanidad. Es como si hubiera, claro, también una fuerza que tirara para atrás, ¿no? Sí, pero no podemos pensar que, como siempre decimos, ¿no? Entonces, como hay una fuerza que está tirando hacia adelante, pues hay otra que, ¿no? Que quizás es un movimiento así siempre. Siempre. Claro, y lo que se va produciendo como resultado social también es como el resultado de esas fuerzas, ¿no? Porque tampoco nunca siempre se repite exactamente igual la historia, ¿no? Se van produciendo cosas raras a veces. Producto raro, como producto, síntomas, ¿no? Sí, la como síntomas, de un síntoma. Hasta que llega algo que produce una verdadera ruptura. Y entonces, bueno, ese... El psicoanálisis. Claro, que ha sido la ruptura más grande de los últimos dos siglos, ¿no? Por lo menos. Uh-huh.
Y o sea, que también el psicoanálisis está haciendo sus efectos y sus producciones sociales. Es decir, que hay los que se benefician del instrumento y otros que producen síntomas para alejarse de esa posibilidad, ¿no? De alejarse, ¿no? El inconsciente no existe, el aparato psíquico, que es... Que viven, en la, viven en la prehistoria. Uh-huh. O la sexualidad, por ejemplo, que, que dice también, hablan como la sexualidad, como has dicho tú, una palabra que has dicho que no... Intersex. Bueno, eso es el afroditismo, ¿no? Pero después hay otro que han anulado su sexualidad. Es que eso te iba a decir. Dicen que ya no quieren tener deseos sexuales, no los tienen... Pero lo ponen todo en la genitalidad. Cuando hablan de no que tenemos deseos sexuales, hablan de la genitalidad, pero luego tienen una vida. Pero es imposible. Si no la tienes puesta ahí, la tienes puesta en otro lugar. Y claro, no se dan cuenta que la sexualidad está tocada. Si no hay sexualidad genital... No se puede sublimar esa. Claro. No existe, eso no existe. Asexual no existe si somos sexuados. ¿Cómo, no va, cómo va a ser alguien asexual? Es imposible. Claro. Una perversión, claro. No sé cómo estará jugado, en cada persona es diferente. Y luego además, cuando la persona se psicoanaliza, quiero decir, aunque sea homosexual o sea, siendo homosexual o trisexual o ciensexual, no sé cómo es. Mira, hay tres tipos de orientaciones sexuales. ¿Cuántas, a ver? 13. La heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, la asexualidad, la pansexualidad, la androsexualidad, la demisexualidad, la sapiosexualidad, la greysexualidad, la metrosexualidad, la lumbersexualidad y la pornosexualidad. ¡Ay, dame un cuarto de esa! Oye, pero es como la fobia, ¿no? Me recuerda a la fobia, que le van poniendo nombres claro, a todo. Claro, pero es una fobia a lo sexual, al final es una fobia a la, al coño. Más, qué fina eres. Al genital femenino, que se quede tapado con el nombre que sea. Que quede tapado. Y que todos venimos de ahí, ¿eh? Qué cosa. Queremos que solo sirva para eso. Ah, claro. Mi madre no tuvo relaciones sexuales. ¿Y viste? Mira, la tenía así. Como Juanito, ¿no? Como un caballo. Como un caballo. Wow. No, qué fuerte, ¿eh? Que toda la intelectualización, lo que se hace de la cosa y todos los intelectuales hablando de lo mismo, dándole la vuelta a las mismas frases. Y es todo, es una cuestión tan primaria en el humano. Claro, digo que en ningún momento se hable de cómo es el comportamiento, ¿no? Digo, en la sociedad, que nadie en televisión lo relacione ni siquiera mínimamente con ¿no? Que pueda decir la sexualidad no es solo esto, la sexualidad es más amplia. Eso no lo permiten en televisión. No. Bueno, ayer me contaron un caso de un profesor que le van a expulsar de un instituto porque explicó a los chavales de 12 años acerca de la diferencia sexual, de que hay hombres, de que hay mujeres, de la reproducción. Se quejaron los padres y que le quieren expulsar. ¿Cómo puede ser eso? Y bueno... Digo, porque estamos en un mundo que está todo el rato negacionista, todo el rato que no quiere saber nada de la sexualidad, todo el rato, bueno. Digo, porque está bien dar libertad y que la gente que lo pasa mal, pues no sea prejuiciada, digamos, pero también hay como una exageración, ¿no? Hay una exacerbación de para un lado y para otro, me parece también, ¿no? Entonces... Que eso es lo malo, no que exista. Si se pudiese normalizar y hacer algo, digo, porque no es que pasen por el psicoanálisis para ver, porque hay muchos chavales, todas las niñas quieren ser niños en algún momento. Si la gente está ahí con esa historia encima del niño o no se dan cuenta y no le pueden escuchar, pues al final digo que también acaban haciendo verdaderas cosas. O al revés, le escuchan la frase y se la creen, y lo hacen en la realidad. Claro, en ese sentido, ¿no? Que también a veces no dejan desarrollar
todo el desarrollo humano, ¿no? Normal, que pasa por diferentes etapas, que digo, como una cosa que hay que esperar un poco y hay que ver, y, pues, ¿no? O hay que poder escuchar y hay que ir. Sobre todo acudir a un profesional, un psicoanalista que te ayude a tomar otra dimensión de las cosas, porque si no te crees que lo que dices es real y, claro, son otras cosas. Claro, pero claro, digo, nosotros somos cada vez más subversivos también, ¿no? ¿En qué sentido? Mira, van a echar un profesor porque habla de diferencia sexual y nosotras hacemos un programa donde siempre recalcamos justamente esa cosa, ¿no? A nosotros no nos echan. No, pero que no nos echan, pero digo que es una cosa subversiva. Que me echen un par de semanillas. Claro, sí, es una, sí, es que estamos en la vanguardia en ese sentido, ¿no? En la el cresta, orgullo del psicoanálisis. En la cresta de la ola, el orgullo de la heterosexualidad, ¿no? Pero claro, es que estamos como mil pueblos. Claro, porque más se alejan ellos, más avanzamos nosotros. Parece que estamos más en el futuro todavía, ¿no? Ya, es que se nota más la diferencia. Sí, ¿y cómo podemos hacer? Tirar para que alguien se... ¿no? Lo que hacemos, claro, ¿no? Escribir, trabajar, hablar. Arrastrar de todo, hay que ir produciendo y que otros se vayan enganchando a ese pensamiento, ¿no? Porque si no... Claro, digo, porque por otro lado, a mí me parece que tenemos como una puerta, porque no lo sé, ¿eh? Pero que como parece que se critican cada vez más los estados, ¿no? En Francia hubo 66% de abstención en las últimas elecciones. Es decir, que ya no creen ni en los gobiernos ni en el Estado. Entonces, claro, frente a ese desamparo, digo yo, porque claro, si estás viviendo en una sociedad donde ya sabes que no hacen nada para ti, pues tienes que tener un respaldo. Digo, claro, que nosotros tenemos el psicoanálisis, tenemos Grupo Cero, tenemos, ¿no?, un montón de pilares para sostenernos, pero ellos, que quizás es gente que con más facilidad va a poder acercarse, ¿no? Porque ya no tienen pilares ellos, o cómo se sabe. No hay idea que puedan... Nosotras tenemos varias pilares. Sí, sí, yo creo que... Pilar Roja, ¿te refieres? Pero que sí, es que no les va a quedar más remedio, como tú dices, porque... ¿Dónde se agarra? ¿Dónde se agarra? Si no te conformas con que te echen un filete ahí al viento. Ya, pero bueno, cosa. No. Hombre, digo que también están apareciendo en la política personas que están teniendo un discurso que se sostiene bastante. Digo que también, no que sujeten en el mismo sentido, no que sostengan en el mismo sentido, pero que digo que también hay que darse cuenta que no todo es la derecha, no todo es porquería, no es todo lo que ha habido de robos y de... No es todo lo que está habiendo, que también está habiendo propuestas y está habiendo cambios que también hay, digo que no sé dónde nos llevarán, porque en cuanto se producen esos cambios hay como una exacerbación también de los contrarios, de los que siempre han tenido el poder, de los que... Bueno, digo, que nada, que me parece que también hay que reconocer que no todo es malo, que... Va, digo, no sé. No todo, digo, que estoy escuchando... Que tenemos suerte en España y que hay otros países, sí, también que tienen una dirección política de gobierno que piensa un poco en el pueblo, pero piensan con la ideología esa, de la ideología verde, que cuidar el planeta... de todas esas acciones, ¿no? De permitir la ley de transexualidad, entonces todo eso parece la modernidad. Pero tampoco hay que darle, no solamente hacen eso, quiero decir, si solamente hicieran eso, pero joder, también dentro de la diferencia, porque no hay que irse a otro país. Aquí en nuestro país hace unos años teníamos otro gobierno que da mucho el irili, pero luego no protegía a determinadas personas que este gobierno pues tiende a proteger más. Digo que tampoco es que vaya a poder hacer la panacea o bueno, pero sí, digo que también no va demasiado bien en contra del pueblo, ¿no? No, y no solo no en contra, sino yo que sé, con que no roben es suficiente.
Es que ahora sí estamos llegando a Rajoy en las declaraciones de Villarejo, ¿no? Por fin está llegando a denunciar, a destapar. Hace poco denunció a Cospedal, denunció a... Y ahora ya están apuntando a Soraya Sáenz de Santa María y a Rajoy. Y era el gobierno que tuvimos hace 5 años, 4 años, menos. Que también claro, en alguna medida habrá contribuido eso a la situación actual, quiero decir, a este brote también en el que se encuentra la salud mental general de la población. Que luego, por supuesto, habrá muchas diferencias. Hay muchas diferencias, pero en general han empeorado muchísimo. De, yo qué sé, a mí me parece que en 15 años o así, ni los servicios sociales en España son los mismos que eran, ni la cultura es la misma que era, ni la salud mental, todo se ha deteriorado. Claro. Pero en muchísimos lugares, porque yo creo que es una cosa también de esta época, ¿no? Que se habían alcanzado ciertas conquistas sociales y que esta prolongada crisis, exacerbada ahora por la pandemia, ha sido aprovechada por los gobiernos y por los grandes fondos internacionales de poder para retirar derechos y servicios a la población. El neoliberalismo, es que no sé ni cómo llamarle, porque es más... Claro, ahora nos quieren vender la salud cuando ya era un derecho público. Claro, te lo han quitado y ahora... la salud mental para ellos son las pastillas. Entonces, ¿no? Los avances científicos que se habían logrado y los servicios en Argentina, por ejemplo, en la salud mental había habido, ¿no?, una institucionalización en los centros médicos, sanitarios, de profesionales de la salud mental, y con estos últimos gobiernos anteriores a este se desmanteló todo eso. Y en España, pues imagínate, todavía claro, no se había llegado a eso. Es cierto que es una cosa mundial, ¿no? Que sí, está pasando del siglo XX al siglo XXI, en vez del XXI ser... habernos acercado a ese ideal de mundo que pensábamos que no, ha sido retroceder. Porque están fallando, porque hay algo que tiene que cambiarse, se está deshumanizando, ¿no? Porque progresa el objeto técnico, pero el humano, digo, seguimos, claro, si no se amplía el psicoanálisis, seguimos amando igual, odiando igual. Claro, yo creo que es como eso que dice Menasa, ¿no? Que haya una persona feliz hace que denuncia que los otros no son felices. Que quiere ocultar esa posibilidad de ser felices, de darse cuenta de la importancia del trabajo, de la salud, de la cooperación con otros, porque luego uno quiere más. Entonces, si no conoces eso, pues te conforma con lo que tienes y defiende lo poco que tienes. Porque además te hacen creer que tener un bienestar es un bienestar material, que es comprar cada vez más, ¿no? Hay todo el dinero que se consigue es para comprar elementos que no ayudan a ese bienestar del ser humano, a ese desarrollo del ser humano. Me parece eso. Pero bueno, pero también el que quiere llega. Claro, el que quiere llega. Y bueno, y aparte, sí es verdad que hay que hacer trabajo permanente de inscripción social, es decir, de llevar el psicoanálisis a los colegios, a los institutos, a los hospitales, a los centros culturales, a las bibliotecas, a todos lados. A nosotros nos ha tocado hacer ese trabajo y otros harán otro. Pero es una cosa que vamos a tener que hacer entre todos, si somos más. Claro. Podemos ser mejores. Sí, claro que sí. Bueno, fantástico. Pues si os parece, nos vamos a otro espacio del Grupo Cero Televisión, El Tango y Yo. Continuamos la semana próxima, que será el último programa de la temporada. Nos vamos a un tiempo de pequeñas vacaciones de verano acá en España y volveremos pronto. Pero aún nos queda el programa de la semana que viene. No se lo podéis perder, no os lo podéis perder. No se lo podéis perder. No se lo podéis perder. No me estoy preparando. Me estoy preparando. El mercadillo de Cádiz me espera. Haga un euro. Bueno, ¡viva la patria! ¡Ole! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Hasta la que viene! Soy casi feliz.
sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que, aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero. Somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 91 758 1940.